Hoy a las 10 de la mañana habrá una movilización al Poder Judicial para solicitar a la Cámara Penal 1 y a la jueza Virginia Palacios que proteja la integridad física y emocional de Verónica Bordón y de sus hijos. Estamos en contacto con Verónica Bordón. Nino Romero te saluda de Radio Dimensión y de Chorrillero. Verónica, muy buenos días. Hola, muy buen día. Verónica, recordanos cuál es tu caso, qué fue lo que te pasó y te sigue pasando. Sí, mire, yo fui una mujer que fui violencia de género, por lo que arrieta. Acá en el trapiche me arrojó, bueno, pero anterior yo tenía violencia físicamente y mentalmente. Y el día 24 de junio del 2020 discutimos ahí en la pasarela del río. Y cuando se termina la escalera, aproximadamente tiene 1 metro, casi 2 metros. Ya discutimos y me dijo que me iba a matar. Y yo le dije que iba a buscar unas pertenencias a la casa de él. Claro, para irte de la Y casa. sí, yo. No vivíamos juntos, yo había dejado unas pertenencias ahí. ¿Tienen hijos en común, Verónica? No, no tenemos hijos, no. ¿Vos tenés hijos? Yo sí tengo hijos, yo tengo 5 hijos. 5 hijos, bien. ¿Ninguno de ellos con Roque Arrieta? No, 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 Bien. Te dijo, no. vos le dijiste a él ahí, Escaleras del Río, que ibas a ir hasta la casa de él para retirar unas pertenencias tuyas que habían quedado en la casa. ¿Y qué pasó? Sí, porque le dije que yo ya estaba cansada de que me maltratara y bueno, y ahí me responde, te voy a cagar matando hija de pu, y me Sí. arroja del río, me arroja del río y caigo y yo veía que no me podía movilizar porque tenía mi pierna quebrada. Claro, porque fue de una importante altura que te empujó. Sí, más o menos de 1,90 m, 2 metros. Claro. Y caigo al río y le pido ayuda a este hombre y se fue como si nada y yo no me podía ayudar, no me podía ayudar a mí misma porque Claro, estabas imposibilitada de moverse. claro, porque tenía la mano izquierda quebrada y la pierna derecha quebrada. ¿Venía mucha agua en el río? No, pero mi mitad del cuerpo estaba en el río. ¿Corrías peligro de ahogarte? No, No. no, no, Bueno. pero sí peligro de helarme porque en ese día Sí. había escarchillado, había caído agua nieve y así fue el día más frío del año. Claro, 24 de junio estamos hablando, Bueno. 24 de junio de este año. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Cómo te auxiliaron? ¿Cómo lograste que te auxiliaran? Bueno, yo tengo mi celular en el bolsillo de la cantera, que por suerte no se me mojó. Llamó a mi hija, tenía el celular apagado. Y en ese momento yo me rendí y pensaba que a mis hijos no los iba a ver más. Sigo pidiendo ayuda y me he escuchado un vecino y el que me ayudó fue el vecino. Gracias al vecino, yo estoy con vida. El vecino te ayudó a sostenerte, a salir de ahí, llamó Me a la ayudó. policía, ambulancia y demás. Claro, me ayudó a salir del río, le dije lo que yo tenía, entonces con cuidado me sacó, me sentó en las escaleras y fue a pedir ayuda y llamó a la policía, la ambulancia. Bien. Cecilia, perdón, Verónica, y a partir de allí, ¿qué fue lo que pasó con Roque? ¿Lo detuvieron? No, ese mismo día no lo detuvieron el 26 de junio. A Dos las días 23 de la noche. Sí. después. ¿Aún permanece detenido? Aún permanece en la cárcel, sí. Bueno, ¿y cuál es el reclamo que se va a hacer hoy en la Cámara Civil número en la Cámara Penal, número 1, ¿y cuál es el reclamo que le van a hacer a la jueza Virginia Palacios? Y ahora al que le vamos a hacer el pedido a la cámara, que por favor que no lo larguen. ¿Por qué te has enterado de que pueden largarlo? Sí. ¿Cómo te Si has él paga enterado? ¿Por
por... él está preso bajo fianza. Sí. Si él paga una cantidad de plata, que es 50.000 pesos, él puede salir de libertad. Puede salir en libertad pagando 50.000 pesos. Sí, ya ha estado otorgado la fianza, ya la está. O sea que de pronto este hombre que te empujó de casi 2 metros y con la clara intención de matarte, y que te había dicho antes te voy a matar, hija de puta, ahora puede quedar en libertad por 50.000 pesos, por lo cual tu seguridad, la de tus hijos, la de tu familia, estaría nuevamente en total peligro. Sí, así es. Y yo tengo mucho miedo, mucho miedo. Nos contabas que antes de este suceso del 24 de junio, sufrías violencia emocional también y violencia física. ¿Alguna vez te golpeó? Sí, me golpeó, y yo por miedo, por temor, porque una vez me dijo que si yo lo denunciaba se iba a desquitar con mis hijos, sí. Además me ha pegado en el rostro, en el oído, y una vez me pegó en la cintura y me dijo que yo a él no lo conocía, que no sabía con quién me había metido y que me iba a dejar inválida. ¿Qué hacía antes de detenerlo este Verónica hombre, Barón, Roque Arrieta? ¿Qué se dedicaba? Él trabajaba en ordenanza en el hospital, había entrado hace poco, y trabajaba ahí. ¿Él es oriundo del Trapiche, Roque Arrieta? Él hace tres años y medio, que vino a vivir al Trapiche, no era de acá. Ahí lo conociste. Y cuando él me responde... Ahí lo conocí. ¿Convivían? Matando hija de no, convivían. Y me arrojó, éramos caigo arriba. No. Claro. Y en este momento, cuando vayan ahora al juzgado, ¿van a pedir que la fianza la dejen sin validez? Año pasado su pareja la arrojó al río. Por las calles y la creadora de esta situación se la ven. Para mí es injusto, al parecer es injusto. Con solo pagar una fianza de 50.000 pesos. Es injusto porque yo estoy en una silla de ruedas sin esta poder caminar. Verónica, y el que salga de libertad no. Vos ahora estás imposibilitada de caminar por las lesiones. Esa es la realidad. Sí, yo fui operada. De acá sí arrojada. ¿Y de la quebradura de la mano, de la muñeca, te recuperaste? Todavía falta movilidad y en la pierna también, no sé cuándo camina. ¿Qué edad tenés, Verónica? Tengo 44 años. ¿Y él qué edad tiene, Roque Arrieta? 54. Caigo al río. Él también tiene otra familia, tiene hijos. Gritando ayuda, que me ayudara. Yo sé que tiene 2 hijos en Mendoza. ¿Y por qué se dio la discusión, Verónica, y por qué se dieron todas estas situaciones? Él al principio seguramente no se mostró así, pero después comenzó a mostrarse como un hombre violento. Claro, claro. Y sí, ¿y yo por qué? Porque yo no denuncié una... Porque yo tenía miedo que le hiciera algo a mis hijos. ¿Quién te acompaña como abogado o abogada, Verónica? Mi abogado es Oscar Tuninetti. Oscar Tuninetti, sí. Oscar Tuninetti. Y él las va a acompañar, obviamente, hoy a las 10 de la mañana para pedir que dejen nula esta fianza de 50.000 pesos. Él está en eso, está peleándola. ¿Van a la Cámara Civil y van a verla a la jueza Virginia Palacios también? No. ¿La fianza quién estableció? ¿La jueza? Sí, tengo entendido que sí, la jueza se la va a otorgar. Y también vos tenés entendido que en estos días estarían por pagar la fianza y él quedaría libre. Quedaría libre.
Buen día, Verónica. Adriana te saluda. Tiene Buenos días, una Adriana. buen día. Tiene una orden de restricción esta persona que está por salir de la cárcel. Lo que me ha comunicado mi abogado dice que sí, que tiene una orden, pero ¿quién va a creer que va a cumplir esas órdenes? Yo no creo, yo no creo porque yo tengo mucho miedo. Y sí, seguramente. ¿Te has comunicado con algún programa de gobierno para pedir el botón antipánico? Sí, gracias a Dios, las chicas de Secretaría de Mujer, Sí. cuando se enteran esto, al día siguiente me hacen poner el botón antipánico. Sí. Claro. Él Bueno. tiene domicilio en cercanías de tu casa. Él tiene a 2 kilómetros de mi casa. ¿Estás siendo asistida por psicólogos, algún especialista por tu estado? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Los chicos con quién están? Tus chicos. Yo tengo 3 hijos, viven conmigo y las otras chicas ya son grandes y viven en su hogar. Bueno, Y yo tengo miedo por ellos porque son que ellos salen a comprarme, hacerme las mandados, mi hijo trabaja y yo tengo miedo. Porque yo ahora no estoy tranquila y si lo largan menos porque yo estoy en una silla de ruedas y se demoran y yo no voy a saber qué les ha pasado ni nada por el estilo. Entonces yo tengo miedo, no estoy tranquila. Claro, vos vas a estar pensando que él está agrediendo a alguno de los chicos. Claro. Sí. Yo no, de cuando yo me he enterado hasta el día de hoy yo no vengo durmiendo bien, ni me alimento bien por los nervios, por la angustia. Verónica, ¿vos en estos momentos estás viviendo en el trapiche? Sí. Estoy viviendo en el trapiche. Bueno, ojalá el pedido de hoy prospere porque suena bastante raro que un hombre acusado de femicidio pague 50 mil pesos y vuelva a salir para intentar matar, golpear, pegar nuevamente, ¿no? Suena como algo que no debe ser en la justicia. Suena como algo que no es justo. Todo lo contrario a lo que debe determinar la justicia, ¿no? Sí, es injusto. Para mí, si él paga esa fianza y lo largan, es injusto. Porque mi vida no vale. Entonces, lo que a mí me pasó, no hay oídos para la justicia. Entonces yo, por eso yo digo, que me escuchen, por favor, y que no lo larguen. Verónica, te mandamos un abrazo grandote. Gracias. Te vamos a usar también como meteoróloga. ¿Ha llovido en el trapiche, Verónica? No, no, no. Antes de anoche cayó unas gotitas nada más. Pasó. ¿Y cómo se ve? ¿Irá a llover? Vos que sos No, no habitando. creo. No, no. No, Para el lado de no la creo. Florida no ha llovido nada. No, no, para ninguno de estos lados. No. Bueno, mañana te llamamos temprano nuevamente para que nos cuentes sobre la lluvia y demás. ¿Eh? Igualmente. Y que nos enteremos también que te ha sacado la angustia y que le van a sacar la fianza a este hombre que está acusado de femicidio y paga 50 mil pesos y puede salir a matar o intentar matar, perdón, a intentar matar nuevamente. Verónica Bordón, gracias por atendernos. Que tengas un buen día. ¿Eh? No, por favor, gracias a Chao, ustedes. chao, Hasta hasta luego. luego.